Mazmorra, Mazmorras de Arcadia. Es un frenético juego de exploración de mazmorras mediante dados ambientado en el universo de Arcadia Quest. Los jugadores controlan héroes mientras exploran tres niveles de mazmorras generadas de forma aleatoria y repletas de monstruos, trampas y tesoros. A los héroes de mazmorra les aguardan innumerables sorpresas como jefes y salas especiales, pero solo un héroe podrá ser el primero en llegar al nivel final y convertirse en el campeón indiscutible del reino. En mazmorra, los jugadores lanzan y vuelven a lanzar un conjunto de dados que determinan sus acciones durante el turno. A medida que los jugadores exploren y coloquen piezas, se irá creando una mazmorra única, y todo mientras combaten monstruos representados por dados especiales. Y los jugadores también tendrán que tener cuidado con los héroes rivales, pues estos podrán usar cartas que desbaraten sus planes meticulosamente trazados. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Custom Master. Hoy toca unboxing, y hoy toca unboxing de un nuevo juego al que nos hemos aficionado, que se llama Arcadia. Lo que hoy traemos no es Arcadia, es una especie de spin-off que acaba de salir hace nada, dos o tres días. Se podía conseguir por Kickstarter, pero ya está, no estaba a la venta, solo se podía conseguir en inglés y acaba de salir en castellano. Nos lo ha recomendado nuestro amigo Javier Morillas. Es un juegazo, por lo visto es un juegazo. Me ha estado explicando el sistema, es súper divertido, un sistema de combate súper chulo. Unas minis geniales como las de la Arcadia, que ya traeremos vídeos de la Arcadia, de pintura y otras cosillas, porque las minis son acojonantes, son buenísimas. Y nada, vamos a pasar a abrirlo y a ver el contenido de este juegazo, que aunque a priori sean pocas figuras, porque en comparación con la Arcadia, que te vienen... También es más barato, ¿eh? Ciertamente también es más barato. Y en comparación con la Arcadia, que te vienen, pues, te vienen, no sé si 10 héroes, una cosa así, y un montón de monstruos, pero un montón, ¿eh? En plan zombicide, que te vienen 50.000 zombies. Pues aquí es un poquito más humilde, y vienen solo 5 héroes, y los monstruos se representan mediante dados. Me han comentado que por el precio que tiene, que no es muy caro, es de los juegos de mesa más baratos que hay ahora mismo, en cuanto sea a formato grande, pues el contenido que trae es de una calidad exquisita y que merece muchísimo la pena. Así que vamos a pasar a abrirlo, a ver qué nos depara este mazmorra. Cómo suena, se ha buscado. Qué chiste más malo. Vale, pues aquí tenemos, bueno, lo primero, una especie de panfletillo de publicidad de la Arcadia Quest. Como os digo, es una especie de spin-off. Por cierto, las figuras son compatibles, efectivamente, entre el mazmorra y la Arcadia. Y existe también un kit de conversión especial para el mazmorra, en el que las figuras de la Arcadia pues están adaptadas a este juego. Con lo cual, aparte de los 5 euros básicos que tenemos aquí, lo podemos expandir con este kit, que creo que cuesta sobre los 16 euros. Es una cajita así, que viene con un montón de fichas de héroe, de... pues básicamente todas las que hay en el Arcadia adaptadas al mazmorra. Aquí tenemos, como veis, el reglamento, completamente en español todo. Todo lo que trae. Reglamento, dados de ataque, dados de monstruo, fichas, las losetas, etc. Y, pues bueno, pues toda la reglamentación, como podéis ver ahí. Esto ya tranquilamente, que cada uno se lo lea en la intimidad. Pero bueno, echamos un vistacillo. El gato. ¿Cómo no? En medio de las cosas. Vale, más cositas. Cositas, un poco los monstruos. Supongo que serán las diferentes caras del dado. Ahora os explicaré un poquito el tema de del monstruo en dado. Que tiene su explicación. Y ya está, esto es todo. Me han dicho, eso sí, me comentó Morillas que el... Qué chula esta parte. Que el reglamento es un poquitín confuso. Hay que interpretarlo un poco de la manera que se pueda, pero bueno. Vale, pues aquí tenemos... esto me parece que es el por donde va subiendo de nivel el héroe. Cuando llega a determinado nivel, la partida concluye. ¿Esto qué es? Madre mía. Esto sí que tiene tela. Tiene tela marinera. Es pues, todas las... fichas, losetas, monedas, que vamos a ver más tarde. Aquí las fichas de héroe, a verlas.
si podemos. Vale. Venga. Gracias. Pues estos son los héroes que entiendo que son los que vienen, estos de que estamos viendo aquí ahora mismo. Corteza gris. Cada uno tiene sus habilidades especiales, lógicamente. Mika, humano pícaro. Este es un medio gigante druida. Mika, Valerie, humana clérigo. Agus, humano mago. Y Jay, humano guerrero. Aquí todo afro el tiro. Vale, pues estas son las fichas donde... pues donde vamos a ir colocando, imagino, las ah, bueno, y por detrás, una especie de, pues un poco el lore de cada uno. Vale, ¿qué más cositas podemos ver? Cartas, un montón de cartas, Arcadia Quest, son cartas de la Arcadia, imagino. No sé si esto es para usarlo en este juego o es algo para pasar a la Arcadia, ya que pone Arcadia Quest, no lo tengo muy claro. Lo vemos luego. Aquí tenemos... fichas que nos explican un poco. Aquí, por ejemplo, monstruos menores. Más monstruos menores, son fichas de monstruo. Mira, por detrás, monstruos mayores, que creo que también eso es significativo para el dado. Si es azul es de un tipo y si es naranja es de otro. Nada, más monstruos, sectario, jefe. Estos son jefes ya. Dragón, hay hidra antigua, hay un mogollón de jefes, claro. Lo bueno, la parte buena de que te traiga dados y no sean figuras, que también tiene que tener su parte buena, obviamente preferimos figuras, ¿no? Pero la parte buena es que la variedad en cuanto a juego es mayor, porque solo un dado ya te puede traer 6 monstruos distintos, al ser 6 caras. Entonces podemos ver dragones, hidras, pues imaginaos todo lo que hay aquí. Tita, mordisquitos, que parece que es una araña, etc. Pues tenemos aquí de todo. Vamos, para aburrir. Vale, esto lo vamos a dejar por aquí y vamos a pasar a ver estas cartas. A ver si lo puedo abrir bien. Las cartas de Arcadia Quest, que son, que me parece que son para este juego, ¿eh? No son para Arcadia, no tienen nada que ver. Sí, efectivamente es para este juego. Y son pues cosas que se les van uniendo a los personajes, equipo, habilidades, supongo. No lo tengo muy estudiado aún, me tengo que leer el reglamento con calma. Curación en cadena, son hechizos, ¿ves? Aquí, pues, sin embargo, vale, a ver. A ver, vamos por partes. Aquí sí que tenemos cartas de Arcadia Quest. Efectivamente, vale. Vamos por partes. Son los héroes que vienen aquí adaptados al juego de la Arcadia Quest. Estas 5 cartas sí que son de la Arcadia Quest. Vale, tenemos a Jay, a Algus, a Mika, a Valerie y a Corteza Gris. Que estos tienen ya los atributos propios de la Arcadia y su habilidad. Nada, estas cartas se van directamente a la Arcadia. Y, claro, es que no habíamos visto todas las partes de atrás. Aquí tenemos las partes traseras del resto de cartas. Carta de maldad. Mazmorra tesoro. Y pues supongo que serán, al tener la parte trasera del héroe, algo así, pues la propias cartas, digamos, de los aventureros en este juego. Tesoros, pues imaginaros, recompensas para el juego. Un vistacillo por delante. Golpe ágil. La manera en la que golpean. Supongo serán habilidades, cosas que vas obteniendo durante la partida. Pim, pim, pim. Y aquí esto de... estas son las habilidades propias. Y aquí tenemos esto, que es lo que hemos visto antes, de carta de maldad, que no sé muy bien qué es, la verdad, serán típicos eventos de puteos y cosas así entre jugadores, la verdad es que como no lo he leído no lo tengo muy claro, pero tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta y la verdad es que da gusto con este material tan chulo. Por último,
Bueno, por último no, todavía tenemos más cositas. Las figuras. Tenemos el mago. Pate. Ahí. El druida este medio gigante. La clériga esta maga del terror. Figuras son impresionantes, señores, guapísimas. La tronca esta paladina con la navaja. Como las figuras son una calidad estupenda. Son como medio plástico, medio resina. Es una cosa rara, pero que mola, mola mucho. Está muy bien. Y por último, el guerrero afro, que en la ilustración no me gustaba mucho, pero la mini es guapísima. Flipante y muy bien hecha y muy detallada. Como podéis ver. Y ya por último, vamos a pasar a ver los dados. Bueno, estos son marcadores, fichas para tener a cada cosa con su color, cada personaje se le pone en la peana, etc. Y los dados, los tenemos aquí. Estos son los dados de monstruo. Vamos a ver, por ejemplo, estos dos. Cada uno con su cara de monstruo, su atributo de pues, como defensa y ataque, defensa e impacto. Cada dado representa un tipo de monstruo. Y aquí tenemos los dados, pues imagino serán los de ataque, propiamente dicho, o los de acciones, me parece que son, que te generan pues, las típicas acciones durante el turno. Este turno puedo mover, este turno puedo disparar, puedo hacer magia, etc. Y marcadores de vida, son corazoncitos, supongo que para llevar algún tipo de contador de daño. Y esto es todo, señores. Trae muchísimas cosas. Bueno, por supuesto todo esto, pero vamos, que ya es para destroquelar con calma, mirar cuántas planchas vienen. Son todo fichas de movimiento, de pasos, más monstruos y cositas así para ir haciendo el mapa. Y eso ya cada uno que lo destroquele con calma en la intimidad. Y ha sido todo. Un placer enorme, espero que no se haya hecho muy largo, intento hacer siempre los unboxing y los vídeos cortos para que no se hagan muy pesados, porque tampoco es plan de ver unboxing de 2 horas y pieza por pieza, porque pues es muy aburrido. Y si queréis algo más detallado, pues podéis decírmelo por privado y os lo enseño, o lo compráis y lo veis en vuestras carnes. Un saludo chicos y hasta pronto.